Lo que más me ha gustado del proyecto es poder conocer a nueva gente y poder ir a Las Rozas y que ellos pudiesen venir al COI. Y también conocer un poco más sobre el holocausto y saber cómo vivían y cómo de mal lo pasaban. Pues a mí lo que más me ha gustado de este proyecto es haber podido conocer a gente nueva y también haber podido visitar Las Rozas, que es un sitio muy chulo, y que ellos visitaran al COI. Y también haber podido ir al museo de Orbit, que estuvo también muy bien. Separarnos en el otoño de 1944, nos repartimos la bandera y hemos podido reconstruirla casi en su totalidad. Y un himno, leedlo conmigo. Queremos ser una unidad. Nos vamos a amar y apoyar. Un día llevamos durante bastante tiempo estuvimos pensando de qué manera, cómo podríamos musicalizar unos versos que sabíamos que escribieron las chicas que estaban en la habitación 28. Era un reto porque no teníamos ningún material sonoro, ni partitura, ni original, ni cercana siquiera a lo que podría ser lo que ellas cantaban sobre ese verso. Casualmente, y justo ya en los últimos días, antes del concierto, llegó a las manos de Raquel una partitura pequeña en la que sí que figuraban esas notas. Fue un momento emocionante, automáticamente destruí todo lo que llevaba escrito hasta ese momento y me puse manos a la obra durante, bueno, prácticamente una noche entera y llegué al instituto con esa partitura en la mano. Fue un momento muy emotivo. Los chicos enseguida pudieron hacerse con esa música y bueno, ahí está, ese es el himno que hemos llevado al proyecto. Lo que más me ha aportado personalmente este proyecto es el hecho de poder aprender a tocar un instrumento, como en este caso es el clarinete, teniendo los conceptos básicos de música y así poder ir aprendiendo poco a poco a tocarlo. Y personalmente lo que más me ha aportado para mí ha sido poder ver la música con otros ojos y poderla representar con un instrumento, en este caso el clarinete, que yo toco, y poder tocar canciones que antes escuchaba en la radio o que me han gustado, pero nunca pensé que podría llegar a tocarlas con